Bueno, pues buen día, buen día a todas y, y todos bienvenidos, una cordial bienvenida a este seminario virtual sobre los avances y retos en la producción de estadísticas oficiales con perspectiva de género. Soy José Antonio Mejía del Banco Interamericano de Desarrollo y hoy estaré moderando este evento. Antes de, de iniciar un par de, de, de cuestiones técnicas, contamos con interpretación simultánea al inglés y al español. En la parte inferior de la pantalla, en el icono del mundo, tiene la opción para seleccionar el idioma de su preferencia. There's simultaneous interpretation to English and Spanish in the lower part of the screen. On the world icon, you can choose the language that you prefer. Eh, antes de dar inicio, bueno, un un elemento más de, de, de logística, como ustedes saben, en la parte inferior también tiene una sección de, de preguntas y respuestas, ¿no? Dice hay Q&A. Eh, pueden indicando su nombre, institución a la que pertenecen. Y a quién va a dirigir la pregunta, conforme avanzamos en el, en el evento, poner ahí sus, sus preguntas. Al final eh, tendremos, unos, tendremos unos minutos para, que, para tener una, una interacción con, los, con eh, las y los panelistas. Entonces, si, eh, sin más, damos inicio a este evento. Para ello, para las palabras de, de, de bienvenida, eh, tenemos la participación del jefe de la División de Innovación para Servida al Ciudadano, Roberto de Michele, y a la jefa de la División de Género y Diversidad, Caridad Araujo quienes, como les digo, nos darán unas las palabras de apertura. Así que, Roberto y Caridad, muchas gracias por acompañarnos. Eh, pediría a, a Roberto que, que inicie. Adelante, Roberto. Uh, muchísimas gracias, José Antonio. Buen día, good morning, bon día, bonjour. Bienvenidos todas y todas a este webinario sobre estadísticas oficiales con perspectiva de género. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, para tratar un tema que ciertamente es central en la agenda de desarrollo de nuestra región. Esta reunión, esta conversación nos permitirá justamente abordar en mayor profundidad la importancia de producir estadísticas oficiales con perspectiva de género, cuál es el estado actual de, de la disciplina, cuáles son los avances, qué desafíos tenemos y cómo podemos responder a estos desafíos. En primer lugar, además, agradecer a todas las personas que expondrán en este seminario virtual, como decimos habitualmente, eh, somos privilegiados en el banco porque aprendemos de ustedes, así que muchísimas gracias por participar como panelistas y como este oyentes. Eh, quiero recalcar lo que dijo José Antonio recién. Esperamos que sean muy activos este en, con sus preguntas y con sus intervenciones. El por eso en, en realidad este, esta es una reunión de todos y entre todas y todos, para poder entender mejor cómo estamos trabajando este tema que es fundamental. Es un tema que es crítico porque, como todos sabemos, sin tener datos, sin eh, información rigurosa, estadística, no es posible hacer buenas políticas públicas basadas en evidencia. Y por eso, muy especialmente en los temas de género, estas cuestiones son críticas para poder tener políticas públicas adecuadas. Um, quiero referirme justamente a este punto y a la capacidad estadística en los países. Eh, hay un consenso ya muy este, sólido de que las estadísticas son indispensables para diseñar políticas públicas adecuadas. Una reciente publicación del Banco eh, señala que la capacidad estadística de nuestros países está muy relacionada con la posibilidad de que esas políticas se diseñen y luego se apliquen con resultados más efectivos. La, for la formulación de políticas basadas en evidencia es la mejor manera de tomar decisiones que sean compatibles con un proceso democrático y legítimo que además se caracterice por la transparencia y la rendición de cuentas. En años recientes, la región ha logrado avances importantes en fortalecer la capacidad estadística y, por lo tanto, responder a la demanda de información. Que, de aquellas personas que hacen la política pública, pero también de la sociedad que quiere saber cómo se hace esa política pública. Ejemplo de ello se manifiesta a través de la inclusión de nuevas tecnologías y técnicas, como el aprovechamiento de registros administrativos con fines estadísticos, el uso de fuentes alternativas eh, de datos y la aplicación de instrumentos o técnicas como el Machine Learning en encuestas de muestreo o en los registros de, dire, de, de direcciones geográficas. También se destaca la actualización de metodologías existentes o la generación de nuevas operaciones estadísticas que permitan producir datos acordes a las necesidades de información existentes. Y también, por último, hacer mencionar que todas estas eh, innovaciones las estamos viendo, diría, en tiempo real como parte de la ronda censal de la década 2020. El tema que nos convoca el día de hoy es el estado actual y los desafíos que enfrentan las estadísticas oficiales con perspectiva de género. Creo que ya no queda nadie a quien convencer sobre la existencia de nudos estructurales de la desigualdad de género a nivel global y especialmente en América Latina y el Caribe. Basta con mirar algunos de los indicadores más habituales y la serie de estos indicadores publicadas por las Oficinas Nacionales de Estadística para constatar que persisten profundas brechas que impactan a las mujeres en múltiples esferas de lo económico y lo social. Por ejemplo, las mujeres ganan en promedio un 23% menos que sus pares hombres con idénticas cualificaciones. Y dicha discriminación salarial no ha disminuido en los últimos 20 años. Casi el 30% de las mujeres trabajan en sectores asociados al cuidado, educación, salud, trabajo doméstico. Entre los hombres, solo el 6% está empleado en estos eh, sectores. En América Latina, una cuarta parte de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad han sufrido alguna forma de violencia física o sexual en su vida, con tasas que oscilan en números alarmantes, entre el 16 y el 42% en nuestros países, con estimaciones que en el Caribe son algo más bajas que en el resto de la región, como indica un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud. Cabe preguntarse entonces qué pueden hacer las estadísticas oficiales para proporcionar más y mejores datos. Desde el banco estamos convencidos en apoyar la producción de información para continuar avanzando en la creación de estadísticas de calidad, confiables y oportunas para la toma de decisiones en pro de caracterizar y así disminuir las brechas existentes que estamos señalando. Y uno de los tantos desafíos es visibilizar estas desigualdades a través de los datos que evidencien las condiciones de vida de las mujeres, sirviendo justamente de base para diseñar políticas públicas que respondan a estas necesidades y a estos desafíos. También es muy importante posicionar de manera sistemática instrumentos, como por ejemplo encuestas sobre el uso de tiempo, que permitan dimensionar y tomar medidas respecto de la desigualdad de distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que como decimos recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Así como las encuestas que permiten dimensionar la prevalencia de la violencia baja, basada en género y mejorar las políticas dirigidas a la prevención y la atención a este tipo de violencia. Estas cuestiones serán abordadas a continuación con mayor detalle por mi colega Caridad Araujo, a quien le paso la palabra, sin antes nuevamente agradecer a todas y a todos ustedes por participar de esta reunión. Caridad, adelante, por favor. Muchas gracias. Eh, buenos días con todos y muchas gracias a mis colegas también, José Antonio, Roberto, por sus palabras, por su introducción y por el liderazgo en la organización de este evento. Es un gusto estar con ustedes eh, y también con destacados panelistas que nos van a ayudar a profundizar nuestros conocimientos sobre este tema y compartir sus perspectivas que nos enriquecen con una mirada global y regional sobre esta agenda. Eh, me, me alegra contar con un buen público que nos acompañe y que sabemos que está interesado y comprometido con eh, la necesidad y la importancia de generar estadísticas con enfoque de género. Eh, ¿Por qué son esenciales estas estadísticas? Porque no podemos cambiar lo que no medimos. Ya Roberto nos da contado eh, algunas de las importantes de bre brechas de género que persisten en nuestra región, aun cuando en muchos aspectos eh, América Latina y el Caribe es una región que progresa, hay algunas dimensiones asociadas a la igualdad de género donde nos encontramos eh, rezagados con respecto a nuestros niveles de ingreso, es importante entender esas brechas, entender eh, los factores asociados, eh, hay que y con esas estadísticas poder informar las decisiones y de, 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 las políticas públicas de nuestra región. Solo conociendo esas estadísticas y esos datos vamos a poder hacer soluciones, diseñar soluciones efectivas para cerrar esas brechas. Eh, aunque nuestra región ha avanzado también en la generación de estadísticas de género, eh, persisten importantes desafíos. Y quiero nombrar algunos de los avances para empezar con ese tono positivo. Les pongo un ejemplo. Hay 23 países de América Latina y el Caribe que han realizado al menos una medición del uso de tiempo que nos permita caracterizar el tiempo que los distintos miembros del hogar destinan al trabajo doméstico y de cuidados. Hay 10 que han dado una valorización económica al trabajo no remunerado. Y hay cinco que han calculado una cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares. Estos son pasos importantes, por ejemplo, en la agenda de entender la economía del cuidado, su contribución a la macroeconomía y los aspectos redistributivos asociados al género que limitan las oportunidades económicas de las mujeres y las niñas. No obstante, a pesar de estos avances, hay muchos aspectos donde todavía necesitamos profundizar y voy a hablar de unos pocos. Uno de ellos es la periodicidad de los datos. Con frecuencia nos encontramos trabajando con datos desactualizados porque este tipo de estadísticas no se producen periódicamente y no están institucionalizadas en la producción periódica de los institutos. Eh, ante crisis como la pandemia que sistémicamente afectaron eh, la economía del cuidado y esa asignación del trabajo al interior de los hogares por el cierre de las escuelas y los servicios de cuidado, nos quedamos a ciegas en entender los efectos económicos y distributivos de ese shock. Eh, pero no solamente hay un tema de periodicidad, también hay otras dificultades. Por ejemplo, es el las restricciones financieras que con frecuencia enfrentan los institutos estadísticos para poder incluir y generar las estadísticas de género en su producción regular. Una tercera área en la cual necesitamos profundizar nuestros esfuerzos es eh, enriquecer el, el enfoque de género con una mirada interseccional, es decir, tratar de entender cómo el pertenecer a una identidad por ejemplo, ser mujer e indígena, puede resultar en factores de desventaja aún mayores. Entonces, desde el punto de vista del trabajo del banco, para nosotros es muy importante poder apoyar esa agenda de la estadística con un enfoque interseccional, mirando aspectos eh, como cómo es la interacción entre la, la dimensión de género con la identidad étnico-racial, la discapacidad pero también entender la orientación sexual y la identidad de género, un área en la cual realmente todavía estamos en pañales en producción estadística en la región. Ahora bien, cuando hablamos de estos grupos interseccionales, alguna, algunas eh, de las operaciones estadísticas, en particular las encuestas que descansan en muestreo, pueden también enfrentar eh, dificultades en el análisis por los tamaños de muestra y la representatividad. Entonces, nuevamente ahí eh, es ne necesario pensar con ideas nuevas en qué tipo de metodologías, qué tipo de productos de estadísticos nos pueden ayudar a entender esa problemática eh, de estos grupos con identidades interseccionales. De ahí que es importantísimo eh, profundizar nuestros esfuerzos. Eh, no solamente para generar estos datos, pero para innovar metodológicamente y en la investigación eh, en todas estas áreas. Quis, eh, no me extiendo, quiero dejar eh, el, el piso eh, para los expertos, escuchar sus valiosas presentaciones, eh, pero también animarlos a todos a seguir pensando y uniendo esfuerzos en cómo resolver estos nudos estructurales que limitan nuestra producción de estadísticas con un enfoque de género. Eh, tenemos por delante un gran desafío y creo que solo sumando nuestros esfuerzos podemos eh, realmente estar a la altura del mismo. Les agradezco mucho por estar aquí y eh, José Antonio, te devuelvo la palabra. Buenos días. No, muchísimas gracias, querida Roberto, por sus, eh, por sus palabras. Eh, bueno, han, plantea, han planteado los grandes retos a los que nos, nos enfrentamos, así que eh, esperamos y sabemos que las, las personas que nos acompañan ahora en el panel nos ayudarán a tener una visión más completa de estos, de estos retos y, y de los avances que ha habido en la región y a nivel global. Hoy nos acompañan tres excelentes panelistas: eh, Papa Sec, jefe de la sección de investigación y datos en ONU Mujeres eh, en, el, en, las, en, en Nueva York, eh, Paulina Grover, coordinadora del Centro Global de, Ex, de Excelencia en Estadísticas de Género del INEGI y ONU Mujeres, y Andrea Llerena, asesora regional de estadísticas y datos para América Latina y el Caribe en, en, en ONU Mujeres. Ellos, como les decía, nos presentarán una visión global y regional sobre el tema que nos reúne el día de hoy, ¿no? la generación de datos con perspectiva de, de género. así que silmas eh, adelante adelante papa the floor is yours great uh, thank you very much uh, uh, jose antonio and uh, uh, greetings to all uh, it's really my pleasure jo joining you today uh, to uh, uh, talk about uh, um, some of the, uh, the work on, um, you know, basically, I mean, the challenges that we've been facing on gender statistics, but also, really, I think, some of the work that be that's been happening in this area. So, uh, uh, really, uh, again, uh, thank you very much for inviting us to, to, to this webinar, and uh, I really look forward to an excellent conversation. So, specifically, my presentation aims to give light to the following questions. Uh, 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 can we have it in full screen, please, uh, uh, Reggie? Uh, full screen, please. Sorry, well, just a second while I see it on my screen. Sorry, just having some technical difficulties here. Ray is still not in full screen, I think. No, no, no. We still see your uh, your presentation, not in presentation mode. Okay. Let me uh, let me see if I can uh, actually uh, just do it my, uh, myself. So. Uh, Now we see it in presentation mode, Papa. Perfect. Thank you very much. Um, yeah, no, so just uh, uh, really again, my, uh, my presentation today will cover uh, 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 specific uh, uh, issues. First, how do we in incorporate a gender perspective in official statistics? And second, uh, are we really uh, making enough progress in production and use of gender data? Is it enough? And lastly, what are we doing to improve gender statistics? Uh, so, producing official uh, statistics is enabled by national laws and other uh, frameworks. Uh, these statistics cover uh, various thematic areas, such as uh, poverty, uh, poverty eradication, education, health, and so on. And that can really inform policies affecting the lives of women and girls. And as we uh, 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 produce statistics, we really need to incorporate gender in the production of uh, in the production in all thematic areas, and because gender is a cross-cutting issues, and uh, uh, as you can see illustrated on your screen, whether you know it's migration, health, uh, poverty, violence, uh, and so on, decision making and so on, it's really important to account for a gender perspective. So. First, uh, how do we incorporate a gender perspective? First, by recognizing that gender statistics is more than just sex disaggregated data. It is essential to uh, have a good picture of the differences between women and men to ensure that no one is truly left behind. We also need to take a snapshot uh, of specific uh, groups of women. Uh, uh thus you know further disaggregation in addition to disaggregation by sex is always vital all the women for example may have different health needs uh, or you know, uh, uh, livelihood needs compared to other groups and it's really important to to take those into account uh, second, some of the issues uh, have specific gender considerations, such as maternal health, violence against women, and time use that may not be lend themselves to disaggregation by sex, but still really important issues. Maternal mortality, for instance, cannot be disaggregated by sex, but we still need to produce it because it is a, it is a, uh, a huge gender, gender, gender issue so these issues must be recognized and included in official statistics including topic, topics that may not immediately be explicit but affect women such as for instance uh, the use of cooking fuels uh, which really affects women and men quite differently because women are those who in charge of cooking and so are more exposed to dangerous fumes for instance that come from uh, 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 unclean uh, fuels Third, the concepts and definitions must be clearly defined uh, the analysis must reflect the diversity of women and men in all aspects of their lives and lastly we also should uh, 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 there should be no gender bias in all stages of data collection and use uh, in addition to gender consideration how for example cultural and social contexts affect women's participation and response in data collection must be considered uh, as we are uh, in data production. Now, what does that mean in practice? Uh, gender should be incorporated in the full uh, data value chain. Every stage of data uh, production and use must be gender sensitive. For example, in planning for data production and use, identification of topics uh, must be relevant to women and men, boys and girls. In preparatory activities, for instance, it must be ensured that sampling design should. Cover hard to reach populations. For example, putting a gender perspective in implementing remote data collection is thinking about minimizing the bias on phone ownership and, and internet uh, that will be introduced by uh, differential phone ownership and internet access. In data collection, cultural and social contexts affecting the participation and responses must be added to the training of enumerators. The majority of respondents in data collection activities are women uh, who are more who are usually at home uh, doing unpaid care work. So as we implement data collection activities, efforts should be made to, uh, to ensure that we minimize the burden on women's time. Uh, lastly, in data analysis, dissemination and use, it must be ensured that the data produced are being disseminated to concerned groups and transformed into policies improving the lives of women and men. So, how have we been faring in the production and use of gender statistics? Um, as of June uh, 2022, we have 42% of the gender data needed to monitor the gender specific dimensions of the sustainable development goals. Uh, uh, there is already an improvement from the figures uh, uh, give, uh, given that in 2016, we only had 26% of the, of the data available. And the, challenge, the we also you know have faced a huge challenge when it comes to the pandemic, which has halted data collection in many countries. In Latin America, the average is still a bit higher; it's about forty-four uh, percent, but still you know uh, well below the 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 the, uh, the level of data needed to to monitor the SDGs. However. At the current rate of uh, uh, progress, we will, it will still take 22 years to close all gender data gaps. And uh, 22 years is a very long time in terms of uh, 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 data availability. Um, it's more than a decade past the, the SDG, the deadline to, to achieve the SDGs by 2030. Uh, there are, uh, while there are countries that are uh, predicted to attain the full data availability, uh, some women in other countries are at the risk of not being counted. several countries in latin america and the caribbean, for instance, like peru, uh, ecuador, guatemala, mexico, panama, and costa rica, are among the countries with highest sdg data availability. but there are some countries, particularly in the caribbean, that huge, face huge challenges. and this is the case, for instance, of saint kitts and nevis, granada, dominica, and, and, uh, and the bahamas. We also have a, uh, an even rate in an even rate when it comes to SDG, particular SDG indicators. Uh, there are SDG indicators with more than 95% data availability. And uh, these are, you know, for instance, uh, uh, the maternal mortality ratio, SDG 3.1.2 on birth attended, and so on. Uh, but we still have about 14 gender-specific indicators in all of the SDGs. Where there are, there is currently no data, and this is the case, for instance, for women subjected to sexual violence and sexual harassment. Uh, so SDG five point two point two and eleven point seven point two, and the hourly women of women employees, which uh, is used essentially to calculate the gender 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 pay gap. Uh, we are making progress on uh, uh, in uh, uh, some gender specific uh, uh, areas. Uh, for example, on violence against women, we have now 80% of the data needed to monitor intimate partner violence, and this is up from 45% in 2019. However, online gender based violence is a phenomenon affecting all women and girls quite significantly, but there are still no clear standards on how we define it, operationalize it, and measure it in terms of uh, time use we now have 45% data of the data needed to monitor women's unpaid care work this is up from 31% in 2019 but collecting data on time use is still a challenge in the, uh, at the field level there are ongoing efforts but we need more and immediately to develop tools to improve the response rates in time use surveys uh, crucially the pandemic has accelerated uh, time use patterns uh, changing time use patterns in the form, for example, of, for example, of telework and uh, and other changes, and we really urgently need to measure what could amount as a deep structural change on how people use their time, and basically with you know uh, a huge impact on society as well. Uh, through UN Women's uh, uh, partnership with uh, the Food and Agriculture Organization, thirty-two countries are now producing. Uh, are now producing data on uh, women's land and land uh, ownership up from 10 in 2019. Uh, but uh, the challenge is really, you know, uh, the fact that a lot of this relies on uh, you, the use of proxy measures, which as we know, uh, is, is really challenging. So we need to, to address that uh, and start computing the data using uh, non proxy measures. So, uh, how, what has UN Women been doing in this, in this area? Uh, uh, so, we have a, a program called Women Count, and uh, 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 the strategy was uh, is being implemented since 2016. And it uh, really is a strategy for change on gender data, aiming to address the three distinct but interrelated challenges that uh, 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 limit the production and use of gender data, namely, Weak policy space at the country level, uh, but also regional and, uh, and, and global levels. Severe technical challenges that countries face to actually produce the data, particularly in terms of actual data—you know—conducting surveys, using administrative sources, and so on. But also, you know, limited access to data and uh, 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 limited skills to actually analyze that data, so that it can inform policies. At UN Women, this has led us to you know, uh, prioritize the production and use of gender data as one of seven systemic outcomes in our strategic plan, and this was done for the first time in, uh, in 2022 for the strategic plan uh, 2025 to 20, uh, 2022 to 2025. And on the right hand side, you will see basically seven systemic outcomes of the strategic plan around key thematic uh, priorities, and gender data and statistics being one of them. So, during the first phase of the project, which was from uh, 2016 to 2021, Women Count promoted the uh, uh, enabling environment to address institutional and financial constraints in, uh, 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 in several countries. 22 of them have established and improved how they coordinate uh, gender statistics. 18 countries have now integrated gender in. Uh, their uh, planning uh, strategies, particularly in uh, the uh, national strategies for the development of statistics. Uh, we've uh, 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 supported several efforts to improve data production. Uh, we've supported, for instance, 37 household surveys to fill gender data gaps, uh, including eight on violence against women and 12 time use surveys. During COVID-19, we conducted uh, 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 timely data that we've produced, including through over 70 rapid gender assessment surveys, measuring the gendered impact of COVID-19 was, was really critical to the response. One of the key uh, results of the program was really the contribution it made to policies and programs. Uh, UN Women has improved access, uh, the Women Count program has improved access to data to improve, to inform policies in over, over 20 policies uh, policies and, and programs including on violence against women in morocco albania and georgia women's economic empowerment in kenya colombia and uganda and uh, covid-19 in senegal maldives and chile just as examples so uh, the program came to an end in january of this year and uh, uh, we've, uh, sorry, in December uh, 2021. And uh, in January, we started uh, with uh, the second phase of it. And uh, with the second phase, uh, we're really now uh, uh, building on the learnings uh, from phase one of the program to improve the production and use of gender statistics. So, uh, you know, working on areas such as. Uh, the environment modern technologies and administrative data we will also be improving knowledge generation document uh, uh, documentation and particularly you know, promoting exchange between countries and uh, we also are, are focusing uh, 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 on scaling and targeting our uh, technical support to more countries uh, so we plan to cover about 73 countries with the second phase of the of the program and lastly, one of the most important one is that we are really putting an emphasis on improving data used to improve to inform uh, evidence based policymaking. Uh, so uh, we do uh, our work through, uh, you know, uh, a network of uh, uh, country and regional offices supported by by the headquarters. And uh, you know what you see on your screen is really, you know, again the, the the breadth of the program, the countries that are being supported, and this is always based on demand. So this is the demand that was expressed by countries. And my colleague Andrea, who's uh, who's our regional advisor for gender statistics in Latin America and the Caribbean, will provide more details about uh, the work that we are doing in the LAC region. And uh, 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 Paulina was also, will also talk about the, the work of the Center of Excellence on Gender Statistics. Okay. Now, to further guide production and use of, uh, of gender statistics, uh, we develop guidelines and methodologies, and you know this is really important in the sense that you know uh, this work really needs to continu continuously be strengthened, updated, so that it can take account into account the latest developments so we've produced several tools in this regard and that are available on the women count data hub at un data.unwomen.org and they cover you know all areas so uh, you know uh, 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 the policy, uh, policy space uh, data production data analysis and, and data use as well so just to end my uh, presentation i'd like to highlight that we need to ensure that all the data that we, pro we produce are used because, you know, again, at the end of the day, that is really the, the, the price. Right? So the price is not data production. it is how the data are used to actually inform policies that can improve women and girls' lives. so in many cases, uh, identification of data use only comes after data production. we always aim to for having more and better data, but we should keep in mind that unused data is a waste of resources. Uh, particularly public resources hence uh, we should shift our uh, uh, perspective by focusing on uh, on the goal of intentionally producing data that will be used so data use should not be an afterthought it really should be i think the driving force behind the work that we do on, on statistics so uh, this is just again uh, an example of uh, you know some of the uh, the use cases of um, uh, that we've documented in uh, in uh, uh, the first phase of Women Count, and it's really important that we continue to monitor how the data is used to, and to communicate that. Really, I think to to also uh, communicate the value of of good data. So, uh, 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 thank you very much. Uh, you might want to check out our uh, gender data portal, uh, where we share. Microdata, stories, publications, and use cases of gender data as part of the program. Thank you very much. No, thank you, thank you, thank you, Papa. Gracias, Papa, por, eh, por, la, por la presentación. Y ahora ya mencionaba, eh, mencionaba, Papa, que eh, Andrea nos hará una presentación. Eh, nos hará una presentación más a detalle del trabajo de, de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe. Así que, eh, Andrea, eh, adelante, por favor. Muchísimas gracias, José Antonio. Qué gusto poder estar eh, con todas y todos las personas que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con la presentación. Eh, es pues muy importante eh, el, el tema de la producción y el uso de las estadísticas oficiales con perspectiva de género y más aún entender los avances, los desafíos y oportunidades que nos deja también este tema en Latinoamérica y el Caribe. La presentación y los próximos 10 minutos les hablaré brevemente iniciando con las definiciones de algunos conceptos, entendiendo cuando decimos producción de estadísticas oficiales a qué hacemos referencia, cuando decimos con perspectiva de género a qué nos referimos. Posteriormente y teniendo muy claro este panorama, vamos a hacernos la primera pregunta ¿ que es dónde estamos? Y, y estaré muy en línea con la información que Papa hace poco nos presentaba respecto a esta visión global y ver cómo lo vamos aterrizando a nivel regional. Adicionalmente, vamos también a determinarnos a ver qué se ha hecho en el marco de estos temas dentro de la región, a nivel regional, a nivel de países y finalmente entender los desafíos que todavía tenemos en la región y generar algunas reflexiones finales. Es un gusto poder acompañarles del día de hoy. Inicialmente... Cuando nosotros hablamos eh, de igualdad de género, tenemos que entenderla como un objetivo de desarrollo general y que es un proceso a largo plazo. Sin embargo, la incorporación de una perspectiva de género aporta para que nosotros podamos, en efecto, alcanzar este objetivo de igualdad de género. En este sentido, la primera pregunta es: ¿qué significa transversalizar la perspectiva de género? Y en realidad, nos concepto bastante amplio porque implica abordar las desigualdades en las esferas políticas, económicas, sociales e integrar las experiencias de hombres y mujeres en las diferentes fases de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas, incluida la producción estadística. Es decir, la transversalización de la perspectiva de género nos va a nosotros permitir entender en todas estas fases qué es lo que está pasando con efectivamente las situaciones de hombres y mujeres. Lo más importante aquí es, es identificar también cuáles van a ser estos actores claves que nos van a permitir transversalizar la perspectiva de género. Y en este sentido, voy a introducirme al sistema estadístico nacional. Brevemente, cuando nosotros hablamos de sistema estadístico nacional, nosotros tenemos que entender como aquellas organizaciones que producen estadísticas oficiales y forman parte de la administración pública de un país. Por un lado están las oficinas nacionales de estadísticas, pero adicionalmente también hay actores muy importantes como aquellos departamentos de estadísticas, ministerios, agencias u organizaciones dentro de la administración pública que son parte de este sistema. Entonces, la gestión que se tiene que trabajar es principalmente meca mediante mecanismos de, co de coordinación interinstitucional. Y en este sentido, también... Tomo las palabras eh, de lo que Caridad y Roberto inicialmente mencionaban respecto a toda la definición de mandatos, políticas o programas que son un paso adicional con insumos de información que puedan tener una transversalización de género. En este sentido es muy importante la identificación de los usuarios y de las necesidades con las que podamos trabajar. Adicionalmente, el entorno institucional es fundamental porque de alguna forma es el sistema específicamente con el que se definen las entidades o las personas que van a estar encargadas de esta transversalización del enfoque de género, quienes van a desarrollar los manuales o guías, quienes van justamente a aplicar este presupuesto asignado y quienes también deberán mantener procesos de capacitación y sensibilización, y más que nada la aplicación de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Sin detenerme mucho más, quiero mencionar que dentro del modelo de producción estadística, es decir, cuando se va a generar estadísticas dentro del sector público, es importantísimo que nosotros también reconozcamos que existen estas ocho fases y en cada una de ellas, en todo este modelo, nosotros tenemos que hacer la transversalización del enfoque de género. Es decir, no se hace solamente en una etapa inicial o final, sino esta responde a que en cada una de estas etapas nosotros podamos intervenir con diferentes acciones. Y sin duda, para definir luego con estos insumos, políticas públicas con enfoque de género e interseccional. Y también, yéndonos un paso más allá, más allá de todas estas definiciones de planes y proyectos que podamos tener a nivel país, también está aportar al seguimiento de los ODS. Y aquí simplemente he puesto un ejemplo de cómo, por ejemplo, con la información del uso del tiempo, que también en su momento Caridad hablaba que es muy relevante, podemos ver cómo estos indicadores o esta información estadística nos permite a tener información respecto a todos estos ODS. Teniendo este panorama eh, bastante claro, la pregunta es, ¿dónde estamos cuando hablamos de producción estadística de enfoque de género? Y siguiendo los lineamientos que ya Papa nos presentaba a nivel global, podemos nosotros también identificar heterogeneidades internas dentro de la región. Podemos justamente ver que efectivamente la disponibilidad de datos eh, de género... Para los ODS, si bien hablábamos de un promedio de un 44%, que era lo que Papa nos presentaba, podemos identificar que existe bastante heterogeneidad dentro de cada una de las subregiones y específicamente también entre los países. Podemos ver, por ejemplo, que... Eh, Dentro de toda América Latina y el Caribe, podemos oscilar entre un 11%, que es en San Cristóbal y Nieves, hasta un 68%, que es México. Entonces, entender también estas heterogeneidades regionales nos permite a nosotros aportar con acciones específicas de los países para que podamos justamente minimizar estas brechas. Asimismo, los años necesarios para alcanzar la total disponibilidad de datos para analizar los ODS de género, podemos identificar que en América Latina y México tenemos menor tiempo frente por ejemplo a el Caribe o América Central. Entonces, nuevamente podemos identificar estas brechas que de alguna forma tienen que ser tratadas también de manera particular en cada uno de los territorios y finalmente y cierro en esta sección con con esta publicación que se hizo en el 2020 considerando solamente cinco países donde eh, se analizaba qué es lo que estaba pasando con la disponibilidad de datos de género y hay algo muy importante que papa mencionaba no solamente cuando hablamos de estadísticas de género son aquellos que nosotros podemos separar y hablar entre hombres y mujeres sino aquellos también que toman y hacen relación a indicadores de género entonces en este sentido podemos también ver que cerca de eh, de tres, del 32% de las bases de datos nacionales no cuentan con indicadores de género y eh, a nivel de bases internacionales del 25%. Aquí hablamos de indicadores, entonces nosotros tenemos que saber que sin duda tenemos que tomar en cuenta que los indicadores son calculados con base a los datos de las encuestas o registros administrativos, que es donde tenemos que centrarnos. En este sentido y brevemente, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos avanzado? Nosotros hemos estado trabajando de cerca con varios países de la región y a mí me pone muy contenta poder eh, comentarles y pues con ustedes compartir el hecho de que ya se están trabajando, se han venido de alguna forma también abordando marcos normativos y legales que son fundamentales para poder hacer, hacer este avance. Recuerden siempre este proceso que veíamos del sistema. Eh, de producción estadística. Entonces, dado que hay varios eh, pasos, varios agentes, necesitamos también identificar esto. Hoy por hoy también se está tratando ya de representar a las encuestas y estadísticas tradicionales a las subpoblaciones vulnerables. Si bien se incluyen variables de sexo, también se están incluyendo variables de identidad de género, preguntas específicas o en función de diseños muestrales o eh, encuestas también específicas como la de México, tratar de entender y analizar a estas subpoblaciones. Adicionalmente, se está fomentando el desarrollo de encuestas del uso del tiempo. Y no solamente las encuestas, en algunos casos la inclusión de módulos en las encuestas hogar, que de alguna forma tienen más frecuencia en el levantamiento de información, que es algo que también eh, Caridad lo mencionaba en su introducción. Adicionalmente, también se están actualmente usando... Eh, para el análisis y la identificación del tema de violencia, no solamente las encuestas eh, de violencia, sino también los registros administrativos que nos permiten a nosotros entender realidades específicas de las mujeres. Y nuevamente, con base en esto, poder tomar acciones en términos de política pública. Algo que también es muy relevante que está pasando en la región es que está existiendo una sensibilización sobre los temas de género y no solo a los equipos de levantamiento de información, sino a todas aquellas personas que están en este proceso de producción estadística dentro de las diferentes fases. Es importante mencionar que se han venido haciendo también varios esfuerzos desde diferentes agencias y organismos internacionales para la creación de instrumentos y guías que permitan a los países de alguna forma también. Eh, tener estos marcos para poder aplicar sus encuestas, registros administrativos, estimaciones. Entonces, es muy importante mencionar también que buscando esa comparabilidad, hay muchos compromisos de los países en uso de estas herramientas, por, en, por ejemplo, eh, la guía metodológica de las encuestas del uso del tiempo. Asimismo, se está trabajando eh, con registros administrativos y transversalizada en los análisis territoriales. Esto lo mencionaba Roberto y justamente eh, en octubre, a inicios de octubre de este año, tuvimos el... Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, y veíamos que ya los países están trabajando con análisis territoriales, información georreferenciada, mapas que nos ayuden también, no solamente a tener una visión nacional, sino mucho más territorial respecto a las necesidades de la población. Actualmente también se están optimizando los procesos de recolección y presentación de los datos. Hablábamos que en las encuestas del uso del tiempo, por ejemplo, se está trabajando también con. con, con con tablets que alguna, de alguna forma permiten tener control de la información que las personas, los usuarios, cuando damos las respuestas a las encuestas podamos nosotros identificar y poder corregir temas de consistencia en su momento. Asimismo, se han institucionalizado espacios de intercambio entre productores y usuarios de estadísticas de género, eh, mecanismos de adelanto de las mujeres, las oficinas nacionales de estadísticas y otros agentes también de la sociedad civil, de la academia, que son fundamentales para entender las demandas de estadísticas de género que se están eh, definiendo en la región. Y finalmente, algo que también fue muy particular en, en el Caribe, en CARICOM, se estableció un grupo asesor regional sobre la medición de cuidados no remunerados y mujeres domésticas en el año 2019. Con esto, en estos avances que podemos ver, que cada vez todos los países donde estamos esforzando para tener más y mejores estadísticas, alimentando esfuerzos nacionales y locales de política pública y lo más importante, que todos estos esfuerzos van a salir. Eh, definiéndose una base para la toma de decisiones en busca de igualdad de género y empoderamiento. En términos regionales, quiero también hacer referencia a la Conferencia Estadística de las Américas eh, de la CEPAL. Eh, actualmente somos co-secretaría técnica ONU Mujeres y la División de Asuntos de Género de la CEPAL para la creación de la guía de transversalización de la perspectiva de género en la producción estadística. A finales de este año tendremos un primer draft y es importante... También eh, compartirles que si bien tenemos un país coordinador que es México con el INEGI, la participación de todas las oficinas países de América Latina y el Caribe en todos estos meses para esta cocreación ha sido eh, muy importante. Adicionalmente, también quiero eh, mencionar respecto a los fortalecimientos de capacidades, a los apoyos técnicos que han existido desde la cooperación. Eh, así como aquellos que hemos creado aquellos de estos espacios de trabajo intercambio y reflexión sobre las experiencias y aprendizajes así como lecciones de los países, como les comentaba a inicios de este año, eh, de este mes en octubre tuvimos eh, la reunión internacional de especialistas de uso del tiempo y trabajo no remunerado así como también el encuentro internacional de estadísticas de género y solamente por mencionarles estos espacios son muy importantes porque también son puntos de partidas para nuevas acciones, hoy por hoy estamos trabajando también en un grupo de trabajo en temas de violencia, enfocándonos en encuestas y registros administrativos, donde queremos incorporar la participación de ONES, eh, mecanismos de adelanto de las mujeres, agencias del sistema de Naciones Unidas y también otros actores claves que nos pueden ayudar. Y finalmente, desde ONU Mujeres, también mencionar todo este aporte que Papa ya lo mencionaba desde la visión global, que es Women Count. El objetivo de este programa es justamente lograr un cambio en la forma en la que utilizamos, creamos y promovemos las estadísticas de género. Tenemos actividades que justamente se enfocan en que existan estos entornos legales, políticos y financieros, que hace minutos también les comentaba que ya se están trabajando también en los países, que se quieran producir estadísticas de calidad, comparables y regulares, y finalmente el uso de la información en términos de que los datos sean accesibles, puedan ser analizados, comunicados y bajados. Para cerrar, y esto solamente en un minuto. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Digamos, claridad, ya los mencionó, Papa también ya los mencionó de una forma bastante clara, garantizar la periodicidad y presupuestos, emplear tecnologías de modernización, eh, generar datos que permitan visibilidad, visibilizar estas realidades actuales, medir lo que no vemos, adicionalmente, trabajar con encuestas de manera sistemática y regular, agregar enfoques de interseccionalidad, edad, área, etnia. Es un primer avance, pero todavía tenemos mucho por trabajar. Que exista voluntad política, que existan mandatos legales, avanzar con la comparabilidad en términos de los países, garantizar capacidades instaladas a, las, eh, a los sistemas nacionales de estadística, que existan recursos humanos, gestiones administrativas y que se promueva el uso de la información para diversos fines. Como reflexiones finales, simplemente mencionar que la producción y el uso de las estadísticas y su transversalización en los análisis territoriales, espaciales e interseccionales son fundamentales. La importancia de combinar hoy por hoy metodologías de estadísticas con información geográfica, georreferencial, nos dan análisis más integrales, más territorializados, que podemos irlos trabajando. Paso a paso. Eh, adicionalmente, también entender que hoy por hoy nosotros tenemos una nueva realidad resultado de una pandemia que vivimos entonces entender la necesidad de estos datos específicos y actualizados es fundamental así como crear coordinación interinstitucional compromiso político y existencias de presupuestos eh, la violencia contra las mujeres y niñas debe ser analizada desde las estadísticas oficiales encuestas y registros administrativos y eh, siempre muy importante contar con información que sea de calidad Regular, desagregada y comparable. En este sentido, eh, les agradezco mucho. Creo que tenemos muchos todavía desafíos por delante eh, y estamos seguras que ONU Mujeres, con colaboración de agencias, eh, de las diferentes agencias de las Naciones Unidas, con el BID, con CEPAL, con todos los países, podemos sacar eh, y seguir mejorando. Muchísimas gracias. Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias. A, eh... A ti por tu interesante presentación, en particular esas, ¿no? esas últimas transparencias, esas láminas con estos elementos tan concretos de, de áreas en donde todavía hay, hay retos importantes. Y ahora eh, continuamos con la presentación de, de Paulina. Eh, así que adelante, adelante, Paulina. Gracias. Eh, en primer lugar, agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por la invitación de esta mañana para participar en este webinar tan importante para la región y eh, poder compartir con ustedes lo que estamos avanzando. Sin duda alguna, el marco que da Papa en términos de los avances y de los retos que tenemos para la producción y el uso de estadísticas oficiales. Eh, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es muy claro a nivel global. Y por el otro lado, Andrea creo que menciona claramente en la región dónde están esos retos para avanzar, por ejemplo, en la comparabilidad internacional, para avanzar en la innovación, tanto metodológica como eh, técnica. Y, eh, y sobre todo entre algunas temáticas que es muy importante que podamos pues, responder efectivamente a las necesidades emergentes y prioritarias de la región. Y en este sentido, yo voy a hablar del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género de ONU Mujeres. Eh, junto con INEGI y voy a tratar de rescatar efectivamente cuáles han sido eh, en el marco de estos cuatro años del Centro Global sus impactos eh, globales, regionales y nacionales a partir del uso de las estadísticas oficiales. Y si me ayudan con la presentación, eh, el contenido de mi presentación está simplemente dándole los antecedentes de cómo se crea y por qué hay la necesidad de crear un centro y ubicarlo en México. Eh, Cuáles han sido algunas de las temáticas en las que hemos trabajado y que hemos avanzado en este sentido, tratando de aportar en aquellos espacios donde encontramos la necesidad de reflexionar tanto conceptual como metodológica y técnicamente. Y ahí eh, utilizo los temas de medición del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la parte de la medición de las eh, homicidios o muertes de mujeres y niñas por razones de género, femicidio, femicidio, y qué estamos haciendo de manera interagencial, eh, algún ejemplo de lo que es eh, respuesta a temáticas muy emergentes y qué es lo que pudieran, digamos, en su momento impactar hacia la producción de estadísticas oficiales. Y el tema de la investigación y análisis geoespacial que estamos analizando y trabajando en varios sentidos. ¿Y cuál es hacia dónde va el centro y hacia, hacia dónde pudiera aportar en estos grandes retos, eh, tanto regionales como globales y nacionales? La siguiente, por favor. Eh, la siguiente, vamos a hablar de, bueno, simplemente eh, comentarles que eh, iniciamos con la idea del centro, con un, eh, creando un diseño institucional para el centro en el 2016 este trabajo pues básicamente se instala en el marco de la Asamblea General alineado al programa a la iniciativa del programa Women Count y eh, a un, como una iniciativa de México en el reconocimiento del liderazgo de México como productor de información de estadísticas de género y a partir del 2017 hasta ahora 2022 y hasta el 25 el Centro Global de Excelencia pues ha tenido estos acuerdos de colaboración con un, eh, un gran acercamiento y trabajo eh, con el INEGI. Y, eh, y aquí es donde, digamos, estamos eh, pues ya eh, iniciando nuestra eh, pues cuarta fase, básicamente, en el centro. ¿Qué hemos hecho? Creo que eso es importante, o por qué se crea el, el centro. La siguiente, por favor. Yo creo que es muy importante resaltar que eh, desde que se crea y como parte de ONU Mujeres. Eh, sí se tiene la misión de facilitar eh, pues todo lo que es el acompañamiento técnico entre especialistas para desarrollar conocimiento, identificar experiencias y mejores prácticas metodológicas para la producción e uso de indicadores que permitan generar análisis y propuestas de políticas públicas. Eh, por eso es que se llama Centro de Excelencia, porque la idea es producir conocimiento, innovar y eh, facilitar estas eh, prácticas y estas experiencias en el uso de información. Y por tanto, hemos enfocado nuestro trabajo en producir herramientas metodológicas, productos de conocimiento, esquemas conceptuales para poder fortalecer la comparabilidad en la producción de información en los países. Lo que también hacemos es que identificamos temas cruciales para la agenda de género y tratamos de hacer un uso intensivo, una explotación y uso intensivo de esas fuentes de información. Eh, nuestro trabajo adicional es generar estos puentes de diálogo entre usuarios y productores de la información y eh, sobre todo para, eh, como decía Papas, muy importante es a partir del uso que podemos identificar como necesidad emergente en la producción de información. Y ahí es hacia donde nosotros estamos directamente eh, trabajando. Y en ese sentido, lo mejor que le sucedió al centro es poder intercambiar esas prácticas, esas buenas prácticas en la producción, en el uso, en el análisis de la información con el objetivo básicamente de fortalecer eh, tomadores de decisiones y políticas públicas. Siguiente, por favor. En el tema, ya voy a entrar, digamos, en los temas específicos. Para medición de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, el centro tiene eh, un ejemplo de una muy buena práctica, yo diría, y es generar espacios de diálogo entre especialistas para provocar e identificar cuáles son estas necesidades para poder avanzar no solo en la producción, sino en la identificación de cómo hacer más comparable internacionalmente la información. Y en ese sentido, derivado de un foro global que hicimos en el 18, eh, tenemos dos estudios que nos han ayudado básicamente a entender cómo... Eh, armonizar en el marco de las encuestas de uso del tiempo cómo armonizar o cómo identificar estas necesidades de producción de información y derivado de estos dos estudios algo que se digamos que se identifica como prioritario es que tenemos que avanzar en la cuantificación de los cuidados. Y para eso, regresamos a otro tipo de metodologías, que fue eh, realizar estudios exploratorios, cualitativos, con el cognitive testing como, como metodología y trabajar mucho con la, con la población eh, el tema del parafraseo de la supervisión de cuidados. Y de este estudio, digamos, ya además muy discutido. En en el marco de grupos de expertos para la innovación de las encuestas de uso del tiempo que está coordinado por la División de Estadísticas de UNSD, lo que estamos haciendo es tratando de... Así como logramos en el caso de hacer un estudio en acompañamiento con la Academia, con el Colegio de México en este caso, lo que estamos haciendo es poniendo hacia, digamos, una discusión global, el cómo podemos ir identificando esta eh, o, o, o eh, mejorando esta identificación de la, de la supervisión de cuidados y que pueda en su momento. Eh, Testearse, pilotear en otros países. Se está, de hecho, empezando en Indonesia para también volver a hacer una propuesta en el marco de este grupo de cómo mejorar eh, tanto en encuestas eh, de diarios ligeros como de lista de actividades, mejorar la medición de eh, la supervisión de cuidados. Entonces, partimos de un diálogo entre especialistas a la producción y a identificación de encuestas de del tiempo y empezar a ver cuáles son estas eh, estos análisis comparados que dan y qué hace falta hasta avanzar en propuestas utilizando otro tipo de metodologías que puedan regresar a la mejora de estas encuestas. Y esa es una área que hemos venido trabajando del 2018 hasta, digamos, eh, ahora que vamos a seguir piloteando en, en, en unos países y con el trabajo muy cercano con Women Count, por supuesto, y con eh, el grupo de expertos. Siguiente, por favor. En el marco de la violencia. Eh, y esto es, es muy, muy importante de la violencia feminicida y, sobre todo, digamos, de las muertes de mujeres eh, y niñas por razones de género. Eh, bueno, aquí van a encontrar, les vamos a dejar la presentación, por supuesto, en un trabajo, digamos, derivado de una solicitud de la 50 Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Se pide a, eh, a, la, a Naciones Unidas de Droga y Delito que trabaje con ONU Mujeres la creación de un marco estadístico para medir estas eh, muertes de mujeres y niñas. Y en eso hemos trabajado durante eh, el 2019, creando un primer marco, identificando cómo fortalecer el clasificador internacional eh, eh, para la, con fines estadísticos para la medición de crímenes y delitos y eh, a, añadiendo eh, una propuesta no solo de una revisión normativa eh, mucho más actualizada, Considerando como un eje central eh, la recomendación número 35 del eh, comité de la CEDAW, pero a partir de ahí un diálogo interagencial y ver cómo podemos efectivamente, como decía además también Andrea, mejorar para el tema de violencia, la, eh, la eh, es decir, mejorar los registros administrativos que nos permitan efectivamente tener una medición de los femicidios, feminicidios. Y en ese sentido hicimos una consulta global. Con 54 países y pudimos eh, valorar no solo, digamos, el paso de fortalecer la medición de la violencia en el marco de la pareja eh, y en el marco de eh, los feminicidios ocasionados en el ámbito familiar para poder aportar 32 variables adicionales que nos ayuden a medir esas razones de género presentes, pero que te, también se dan en las otras, eh, en los, o, otras esferas, en las esferas de lo público y todo aquello que nos permite entender no solo el modus operandi, el contexto, sino las características eh, de la víctima, del perpetrador, de la relación y poder eh, entonces si llevar a la 53 comisión. Este nuevo marco estadístico y este fortalecimiento del clasificador internacional a través de pilotearlo en eh, países de los cinco continentes y ahí es donde estamos en ese sentido este marco estadístico está publicado en español en inglés estamos terminando la traducción francés y rusa la pueden encontrar en nuestras páginas pero es muy importante su diseminación y que cada uno de los países y, y, y no solo las oficinas nacionales de estadística sino también organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos interesados en cómo se vive Puedan eh, adaptarlo, es decir, adoptarlo y adaptarlo y ayudarnos a su diseminación. Y creo que ahí esa es una aportación que nos va a permitir fortalecer también la comparabilidad eh, internacional. Siguiente, por favor. Eh, en el marco de las encuestas eh, de evaluación rápida, nosotros fuimos parte, digamos, de este modelo global, eh, el centro apoyó a México y, eh, y con un diálogo muy cercano con Colombia y Chile logramos hacer una comparabilidad y, eh, regional, pero también nuestra base de datos eh, pudo ayudar, digamos, a una comparabilidad internacional con el resto de los países que eh, en una primera etapa, 50 y tantos eh, países y después 70, pues han podido hacer. Pero aquí lo importante que me parece es que hay... Otro tipo de posibilidades de mediciones como estas encuestas rápidas que lo que nos han dado es regresar a un diálogo con las oficinas de estadística para identificar temáticas emergentes y cargas adicionales, no solo, digamos, en las mujeres, sino en las jóvenes, en las niñas, el impacto del COVID en la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, en el no acceso a tecnología para poder asistir, digamos, eh, a la escuela o en el no acceso al tiempo libre, más, digamos, toda esta carga eh, emocional, mental que se logra a través de estas encuestas, como identificar nuevos tópicos que pueden abrir un diálogo con las oficinas de estadística e ir profundizando desde la perspectiva de género, cómo estos impactos son diferenciados cuando hay temas tan emergentes y tan eh, urgentes de acercárselo, acercarse a medir. Siguiente, por favor. En el caso, digamos, del de centro global, hay un área que es, eh, ha sido muy importante para, para en su desarrollo y es un laboratorio de innovación. Es decir, producimos conocimiento, facilitamos conocimiento y buenas prácticas, pero en el marco de, de la medición de uso del tiempo, en el marco de la violencia, pero lo que ha sido muy importante para el centro es la investigación y el análisis geoespacial con perspectiva de género y territorial. ¿Qué hemos hecho? Hemos eh, propuesto marcos conceptuales, dimensiones, indicadores, que eso ha sido muy importante, y hemos utilizado eh, eh, modelos econométricos para analizar los temas de empoderamiento económico, el sistema de cuidados y la violencia feminicida, y les voy a poner unos ejemplos de las publicaciones que a, a, hoy tenemos. Siguiente, por favor. Eh, en el caso, digamos, bueno, de, de cuáles han sido los principales objetivos de este marco geoespacial, creo que es, es muy importante decir que... Dan, eh, so, hay un, un, un diálogo muy importante aquí, como usuarios, en dónde están las preguntas que se necesitan respuestas urgentes basadas en datos cuantitativos, pero también muchas veces en apoyos cualitativos y en visualizaciones geoespaciales. Eh, dos, eh, ¿cuáles son estas fuentes de información y cómo articular fuentes de información eh, de, de distintos eh, niveles a, a distintas, digamos, eh, eh, tanto encuestas eh, y, y, e información económica, geográfica, eh, demográfica, y poderla ubicar en el tiempo y, y en el espacio. Y ahí es donde eh, estamos, digamos, eh, bueno, hoy, hoy concretamente eh, construyendo la siguiente, por favor. Eh, construyendo varios, eh, varios temas. Bueno, estos son parte de nuestros estudios. Empezamos con un, eh, una revisión del estado del arte de esta relación entre empoderamiento económico y análisis geoespacial: quiénes estaban haciendo este, esta investigación, cómo la estaban haciendo, y si no, hacia dónde estaban los retos. También, eh, en el marco de la violencia feminicida, cuáles son estos avances y obstáculos metodológicos en las fuentes de información y eh, dónde está, digamos, también eh, integrar este diseño, teóricamente este diseño espacial y la perspectiva de género para implementar estas técnicas de visualización con primero prototipos y luego eh, plataformas. Y donde estamos hoy avanzando mucho es en la parte de construcción de indicadores espaciales para dar cuenta de estas desigualdades de género. Con metodologías que permitan la integración de datos, la resolución temporal y espacial. Ahí tenemos un primer producto que está en inglés y en español: Brechas e Innovaciones en la Producción de Indicadores Geoespaciales de Género. La siguiente, por favor. Eh, está también, digamos, ya eh, una reflexión un poco más, más eh, conceptual. Eh, publicada en eh, colaboración con el McMaster University, eh, y es un capítulo de este libro de Geografía, Salud y Sustentabilidad, donde eh, hacemos, eh, pues básicamente, eh, lo, lo que hicimos en estos primeros años. Y en el marco de las publicaciones de INEGI, tenemos efectivamente eh, esta experiencia de ir juntando eh, esta, este marco eh, para poder entender eh, los, las aproximaciones. Eh, territoriales con perspectiva de género y los invito también a consultarlo. Eh, siguiente, por favor. Eh, ¿Dónde estamos hoy y cuáles son nuestros retos? Hay temas emergentes y muy prioritarios en los cuales el centro eh, está está dando respuesta. Lo primero, eh, bueno, lo dijimos, es el tema de la supervisión de cuidados en los instrumentos de medición de uso del tiempo que estamos ya en proceso de publicación. Eh, otro tema central ha sido el de la migración centroamericana, factores de expulsión y factores de atracción de la población guatemalteca, salvadoreña y hondureña, incorporando la perspectiva de género. Y ahí esta alianza, digamos, vuelvo a repetir, con la academia. Para, eh, para avanzar en, en este tipo de preguntas ha sido muy importante. La aportación de este estudio de migración, bueno, no solo es poner en el eje a las mujeres y las niñas en su proceso, digamos, de expulsión, eh, tanto por razones climáticas, de violencia. Eh, de, es decir, situación y, y oportunidad. Lo que hay eh, en la búsqueda de oportunidades socioeconómicas, lo que estamos tratando de ver son los impactos diferenciados de la migración entre hombres y mujeres y estamos haciendo análisis mixtos o triangulares, usando encuestas, usando, eh, usando estudios, eh, acercamos a hacer estudios con grupos focales, con entrevistas semiestructuradas, con actores eh, claves y, eh, y Hicimos el estudio en cinco ciudades de frontera norte, dos de frontera sur y tenemos hallazgos eh, súper eh, contundentes en, en el sentido de que este impacto, sobre todo en el marco de la violencia y de obstáculos reales para la incorporación de las mujeres que viajan con hijos. Eh, para incorporarse a los mercados laborales o para encontrar realmente oportunidades mejoras. ¿Por qué? Porque desde que parten de sus eh, lugares de origen, parten con condiciones, digamos, eh, de desigualdad en todos sentidos, educativos, de experiencia profesional y de eh, carga doméstica y de cuidados. Entonces... Ahí es uno de los temas que pues hoy es muy importante fortalecer en la producción de información, pero también entender estos impactos eh, diferenciales. Y eh, nuestra línea, digamos, eh, central va a ser para este trabajo del, del 22-25, eh, en el marco de este acuerdo de colaboración con, eh, con el INEGI, es eh, continuar trabajando en estos eh, indicadores, en la creación de, es decir, tener como un paraguas en el, map, en, en el tema de cuidados y poder seguir abordando. Cuáles son eh, pues estas relaciones entre lo que significa la oferta y la demanda. Si podemos pasar a la siguiente, la oferta y la demanda. Eh, entre eh, el, el acceso y, eh, y los sistemas de cuidados. Y ahí mucho del, del reto en el que tenemos es que estamos construyendo un mapa de cuidados a nivel nacional, eh, estamos haciendo análisis en profundidad en algunos municipios para poder articular información económica, demográfica, geográfica, pero también para eh, se, se ha desarrollado, digamos, en el marco de, de la relación con oficina regional de, de ONU Mujeres, un modelo de costeo de cuidados. Entonces, eh, el reto en el que estamos es una vez que tenemos, eh, vía el uso de directorios de establecimientos, vía el uso de información económica, vía el uso de información sociodemográfica eh, y, y vía, digamos, el uso de eh, la relación entre oferta y demanda, tratar de eh, ir costeando, digamos, estos modelos eh, de cuidados que permitan, digamos, generar estas políticas. Y finalmente, algo que quiero mencionar es que el centro está hoy por hoy fortaleciendo mucho eh, el tema de cambio climático, resiliencia e impacto en la vida de mujeres y niñas. Eh, en coordinación. Con Women Count, con UNGGIM, con INEGI y con algunas regiones. Estamos eh, organizando esta conferencia global sobre género y cambio climático. Estamos muy conscientes de la necesidad de cómo tenemos que impulsar la producción de información y de indicadores en este tema y, eh, y estamos trabajando ahí para poder abrir este diálogo e identificar con mayor eh, claridad estas. Eh, estos gaps de información que existen en eh, en este tema entonces eh, creo que por ahí es por donde estamos la siguiente por favor eh, eh, y bueno eh, eh, simplemente a nivel como de, de, de decirles dónde estamos, es en el marco de, de los, del informe de ONU Mujeres México, el centro, pues al estar establecido en México, tiene un espacio donde presenta eh, sus resultados y donde una de las líneas pues, de ONU Mujeres estratégicas, que es la producción y uso de información, Estamos ahí eh, trabajando y reportando cada año, pero también en el marco, la siguiente por favor, en el marco del de, eh, informe y de lo que se está eh, trabajando con, eh, con el programa que Papa presenta y que Andrea también está presentando en la región de Women Count, donde eh, nosotros como centro también estamos permanentemente articuladas y trabajando eh, en, este, en este marco, digamos, de ir fortaleciendo estos retos que tenemos, tanto regionales como globales. Y por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Paulina, muchísimas gracias por, por tu interesante presentación. Eh, bueno, tenemos algunos... Eh, algunos, algunos minutos para, algunas, para eh, tratar de responder algunas preguntas. Una ya ha sido respondida directamente en la sesión de preguntas y respuestas. Eh, nos comprometemos luego a dar seguimiento a aquellas que no alcancemos a, a responder directamente hoy, dado que nos queda poco tiempo. Pero yo quería eh, empezar con una, una pregunta para cada uno de, de, de ustedes. Eh, Andrea, tú ¿no? hablabas de la, la transversalización. Del, del, del tema de las estadísticas con perspectiva de género y eh, no solamente hablar de la Oficina Nacional de Estadística, sino del Sistema Nacional Estadístico, ¿no? Como una visión mucho más completa y donde las estadísticas con perspectiva de género no es solamente están encajonadas en el tema social, ¿no? Sino que van mucho más allá. Yo quería que si, si nos pudieras subir un poco, ¿no? ¿Cómo, cuáles son los retos de llevar esto a las estéticas económicas, por ejemplo, en los censos económicos, en temas de, 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 de la propiedad de activos, de la propiedad de empresas. Eh, un poco si nos puedes decir cuáles son eh, esos retos en unos, unos, tre unos tres minutos. Gracias, sí, José Antonio. Eh, digamos, es un tema importantísimo que, que se debe analizar y aparte... Eh, solamente como adicional respecto a lo que son estadísticas económicas, que actualmente también con la información de la medición del trabajo no remunerado, nosotros podemos medir la contribución que existe del trabajo no remunerado respecto al PIB y el uso que se hace ahí de hecho es conjugando información de cuentas nacionales provenientes del Banco Central. Entonces, eh, por un lado, también no es solamente entender estas estadísticas que puedan ser analizadas de forma independiente, sino cómo también nosotros podemos incorporar o unificar. Eh, diferentes tipos de información para poder tener resultados. Respecto a los desafíos que hay justamente, eh, José Antonio, creo que lo más importante es ir a las primeras fases de planificación, porque ahí es donde en efecto nosotros podemos de alguna forma ir incorporando paso a paso. Cuando hacemos la especificación de las necesidades dentro del modelo de producción estadística, Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a incorporar, porque en el diseño, en el diseño de los instrumentos, efectivamente tenemos que empezar a trabajar con variables que nos van a nosotros permitir luego generar estimaciones o estadísticas referente a eso. Y algo que también quisiera eh, destacar en el diseño de tanto de los instrumentos como los planes de análisis que son justamente los que nos permiten a nosotros desde una perspectiva previa planificar la transversalización del enfoque de género es justamente no solamente incorporar por ejemplo variables hombre mujer sino en aquellas variables definir cons consensuadamente eso se hace también en estos procesos qué otro tipo de variables incluso podrían ser específicamente eh, preguntadas, sea para hombres o mujeres, que nos permitan entender de mejor manera eh, qué es lo que está pasando en estas situaciones. Entonces, eh, esos son los desafíos y eh, el compromiso de tener en estas fases previas del desarrollo para poder incorporarlo creo que sería fundamental. Y finalmente, respecto a la, a, a la interseccionalidad, entender también que en los diseños, incluso si trabajamos con muestras, en los diseños muestrales, eh, dar justamente en los dominios específicos la cantidad de muestra específica que nos permita luego a nosotros poder inferir sobre esas poblaciones particulares. Como bien lo decías, por ejemplo, temas de edad, temas de área, es decir, ya no solamente sexo, sino eh, estas otras variables e incluso cruces entre ellas. ¿Qué pasa con mujeres adultas? Gracias, José Antonio. Voy contigo. No, muchísimas gracias, Andrea. Y ahora no mencionabas tú la, el, la, vamos, vamos a decir, el, el ingerir en el proceso de producción en, en su totalidad. No, no solamente al final, cuando esté el proyecto ya terminado, sino desde el diseño para que la perspectiva esté desde ahí, contem desde ahí contemplada. Y esto me lleva a algo que mencionaba eh, Papa, ¿no? como el valor de la estadística no está dado en cuánto costó producirla, sino en cuánto es utilizada. Y que ese es un, ese es un, ese es un reto import importante. Entonces, Papa, yo quería que si nos pudieses eh, comentar, eh, ¿no? Cómo lograr que los usuarios de la información con perspectiva de género tengan un mejor diálogo con las agencias o sea, las entidades productoras para que verdaderamente desde el inicio del proceso de producción se genere información relevante que luego tenga, eh, que, que, que tenga uso y utilidad en el hacer política, política pública. Yeah, uh, thanks, um, uh, Jose Antonio. So uh, uh, essentially, I mean, the, uh, the work that we've been doing over the past few years has really been around connecting users and producers around basically how do we coordinate and collaborate on gender statistics from the get go. So I'll just give you the example of, of, of Kenya, for instance, where it is through an interagency technical uh, committee. That includes uh, a government, uh, so it's chaired by the women's ministry and uh, the uh, the women's ministry and uh, um, the national statistical office, but also with, you know, civil society organizations, line ministries, uh, international organizations, donors, and so on that come around a technical committee that really decides on, you know, what is being produced. So and conversations are really happening at the outset including on what is being produced how there is really i think a strong um, uh, coordination and consultation process around exactly you know the data needs and that really i think means that there is collaboration from the get go not, uh, uh, not just at the data production stage or data analysis stage but really throughout the whole process and what we've seen is that, you know, uh, when we've done that, you know, this is the example also in Morocco, several countries, what we've seen is more ownership of the data itself by, you know, uh, stakeholders, which really, I think, has facilitated the use. Uh, Colombia is also, I think, a good example where it is really around intersectionality that uh, the, the uh, coordination uh, that we've been uh, supporting there has been so really again this is just to highlight that you know the, uh, i've shown three basically three areas so institutional frameworks uh, data production and data use and in order to foster better data use you really have to make sure that it is integrated that collaboration between producers and users in all three areas both in strengthening institutions data production and data use Thank you, no, thank you, papá. Eh, gracias. Y eh, eh, Paulina, pa, pa, no, yo tú, tú hablabas de varias cosas, me parece súper relevantes, no. Este, en particular, eh, no, el, lo último que dijiste, no, el valor de la estadística, cómo se potencia con la georeferenciación y me parece eh, muy importante el que, el trabajo que están haciendo en, en llevar eh, el tema de la georeferenciación a las estadísticas, no, para eh, ligarlo con el tema de la producción de estadísticas con perspectiva de género. Eh, pero en, 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 en cuanto al rol del, del, centro, de, del centro Global de, excel, de, de Excelencia, ¿cómo, cómo, han, ¿cómo han logrado? ¿no? Ya nos hablabas tú de algunos eventos. ¿Cómo han logrado verdaderamente que estas experiencias que pueden estar dándose en, lugar, en diferentes partes del mundo puedan luego transitar y llevarse eh, a, a, a implementarse en otras, en otras, en otras regiones? ¿no? ¿Cuáles son un poco cuáles son algunos de los de los éxitos que han logrado y algunos de los obstáculos que tiene esto además del más obvio de la traducción de de algunos de estos de estos, de estos materiales claro que sí eh, bueno yo, yo creo que el, el gran reto en este momento bueno decirlo es que eh, sí hay un, un tema, digamos, que hoy nos compete seguir avanzando y tiene que ver con el tema de cuidados, con el tema de la, eh, digamos, de ir impulsando los sistemas nacionales de cuidados eh, en todos los países. Eh, no solo de la región, sino a nivel global. Y en ese sentido, eh, si ustedes eh, recordarán, se crea la Alianza Global de los Cuidados a partir de la reunión de Generación Igualdad. Y hay hasta este momento cerca de 96, digamos, eh, actores eh, institucionales interesados en estar en esta, en esta alianza. Y eh, yo creo que este es eh, como un primer elemento de estas eh, reflexiones. Como laboratorio de innovación, es muy importante decirlo que no es solamente el uso de tecnología, no es solamente el uso de probablemente inteligencia eh, artificial o el uso de distintos, eh, distintos, eh, distintas fuentes de información a distintas escalas. Es, eh, es tratar de entender hacia dónde vamos a responder con esa información, qué es lo que estamos buscando re responder y visibilizar sobre todo, ¿no? O sea, visibilizar y visualizar en un espacio entonces si sí estamos trabajando en este, eh, en este tema de cuál es los indicadores mínimos que nos permiten entender y por eso hablamos de un mapa de cuidados que nos permitan entender dónde están estos establecimientos de cuidados y si están respondiendo a la demanda tanto para el eh, cuidado de niños, eh, niñas menores de edad, como para adultos o adultas mayores. Y eso implica... Efectivamente, eh, identificar, y esa es parte de la práctica que queremos, es qué países eh, de la región cuentan con directorios de establecimientos, eh, qué países cuentan, bueno, de hecho, eh, el INEGI es un muy buen ejemplo de cómo tienen inclusive en, su, en, un, en, un, en una plataforma ya no solo un marco estadístico nacional, sino tienen... Eh, la posibilidad de trabajar en marcos regionales que permitan ir trabajando este ejemplo tanto de, de búsqueda de información y de fuentes de información como su ubicación en el espacio. Eh, yo te diría que eh, hay temas eh, que son, el, el, en el caso de empoderamiento económico, los obstáculos que tienen las mujeres para poder acceder a estos sistemas de cuidados. Eh, se ha podido trabajar de manera, yo te diría, más, eh, más continua. Donde existen grandes retos es en el tema, por ejemplo, de lo que hablábamos de la, de la, de la violencia feminicida, ¿no? O de, la, de los feminicidios en particular, donde se reconoce que ha habido esfuerzos desde la sociedad civil o ha habido esfuerzos de mapear a través de distintas otras fuentes de información hemerográficas eh, y demás, pero donde queremos primero reforzar es en la información estadística de los registros, por eso estamos con el marco estadístico eh, para la medición de muertes de mujeres y niñas, y luego pasar al ejercicio de su visualización. Entonces yo sí creo que es muy importante el tema de la georreferenciación con el análisis geospacial que implica una diferencia importante que es estos indicadores que, que te van a marcar, por ejemplo, Accesibilidad en el transporte, access, eh, tiempo o distancias que se marcan entre tu espacio laboral y el espacio de cuidados, o todos estos indicadores que son en los cuales hemos venido trabajando tanto a nivel individual como a nivel familiar como a nivel de contexto y que después te permitan a través de un prototipo o una plataforma irlos, irlos trabajando. Y hoy, en alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres, estamos eh, y el Colegio de México, lo que estamos haciendo es tratando de generar una plataforma que permita no solo a los tomadores de decisiones identificar dónde están esas, esas necesidades de establecimiento de sistemas de cuidados, sino que la ciudadanía también lo pueda identificar. Y esperemos eh, eh, a principios del año siguiente tener ese ejemplo para poderlo entonces sí que es papel del centro documentarlo, hacer el ejercicio de documentación, tanto metodológica como técnica básica, que se pueda convertir en una práctica a nivel regional o a nivel global. Pero como todo conocimiento, eh, toma tiempo y se van eh, dando pasos eh, sucesivos. Yo creo que este mapa nacional con la identificación de los tipos de fuentes, las escalas, más la posibilidad de contar ya con una plataforma, una app, en concreto, que permita a los tomadores y a la ciudadanía identificar dónde están esas necesidades, va a ser un gran paso que podemos documentar. Gracias. Excelente, no, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, estamos ya eh, al final del, de, del tiempo que habíamos puesto para este evento. Quiero agradecer muchísimo a, a Papa, a Paulina y a Andrea por sus eh, muy interesantes presentaciones, a Roberto y a Caridad por, eh, por sus palabras de, de apertura, pero muy en especial a agradecer a las más de 100 personas que se conectaron a este, a este evento. Eh, comentarles que eh, tenemos la lista de participantes y que de personas que se inscribieron y que vamos a distribuir posteriormente la grabación para que tengan acceso a toda la información que se compartió el día de hoy así que eh, sin más muchísimas gracias a todos y todos eh, nos estaremos viendo en alguna otra ocasión que tengan Muchísima, un buen día muchísimas gracias José Antonio muchísimas gracias a Roberto a Hugo y a todos los que están hoy conectados gracias Papa gracias Andrea Muchísimas gracias, qué gusto haber compartido este espacio. Thank you.